Escenarios Radio y TV, la Zulianidad es su motor. A esta tierra expresa su amor, Magazine Zuliano es fervor, de la tradición al Maife. Reconocimiento al valor de la resonancia vital. Magazine Zuliano es aval, nivel de grado es seccional, emotivo en reconocimiento al valor, es la resonancia vital. Magazine Zuliano es aval, nivel de grado excepcional, emotivo enaltecedor. Amparito, ay, ay, Amparito, Amparito, que te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano, siempre resaltando nuestros valores. Y en el día de hoy, desde Santa Rosa de Agua, en compañía de León Magno Montier, vamos a estar conversando. León, bienvenido al Magazine. Vamos a estar, muchas gracias a usted, hermano. Vamos a estar conversando de estos gaiteros que le han dado temas emblemáticos de la Navidad, temas que le cantan a la parranda, que le cantan a la fiesta decembrina aquí en el Magazine Zuliano. Sí. Vamos a estar conversando acerca de Jesús Terán Chavín, de Jaime Triago, por supuesto de la voz de la Navidad, Betulio Medina, y de uno que ha dado muchos temas también, como es el caso de Jerry Santos. Sí, conversaba con amigos comunes, Abraham y Alexis, le decía que el origen de la gaita está ligado a lo religioso. Acuérdate que fuimos colonizados por españoles, y entonces se unieron tres vertientes étnicas: la ibérica, la española, la africana y los nativos. Entonces la gaita está muy ligada a la veneración de la Virgen, Santa Lucía, Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Pero también la gaita es protesta, pero también la gaita es costumbrismo, es tradiciones. Y hay un aporte muy importante de la gaita navideña. Estos que le cantan a la Navidad son los parranderos, la gente que hace la gaita más alegre, fiesta decembrina, la gaita que le canta al pesebre, al compartir. Y ahí se han destacado como los más grandes Betulio Medina, que nació en estas costas el 5 de julio de 1949. Chavín, que lamentablemente ya cambió de paisaje, toda una gran estrella, había nacido el 1 de diciembre del año 51. Jaime Indriago, que nació en Cabimas el 1 de febrero del año 60. Y el cuarto, tú me dijiste que es Jerry Sánchez, que nació el 22 de enero del año 64 y fundó el grupo Birimbao. Bien, de esta manera nosotros comenzamos el programa Magazine Zuliano, hoy hablando de las parrandas y de los cantantes que les rinden honores a nuestras Navidades venezolanas. Seguimos. Si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé. Nos falta un poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, que no tengo que me dé un abrazo. Maracaibo 15, felicidades. Los días transcurrieron en tropel, amigo, me parece que fue ayer. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad, parece extraño que se vaya tan ligero.
amigo, me parece que fue ayer. Celebramos aquel año nuevo. Y el tañerme las campanas y el sonar del cañonazo me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero darte un abrazo. Y el tañer de las campanas y el sonar del cañonazo me hacen pensar mucho en ti. No vas a estar llorando cuando el himno esté sonando. Yo quiero que tu alegría la compartas con la mía. Y no vas a estar llorando cuando el himno esté sonando. Yo quiero que tu alegría la compartas con la mía. Se cae ese llanto, mi amigo del alma. Canta conmigo esta vez, que yo te recordaré. Tendrás que hacerme un lugar porque en tu mesa estaré. Cuando suene el cañonazo, asado más rico en Asadero El Torbes, con la tradición de más de 45 años. Asadero El Torbes, asados y parrillas de pollo, puerco, carne, riquísimos chorizos, ensaladas con el sabor de siempre. Disfrútalo ahora también en su nueva dirección, en calle 78 Doctor Portillo, con esquina Avenida 13. Somos Tradición Zuliana, con amplio y cómodo local para su agrado. Asadero El Torbes, el verdadero sabor maracucho. En iluminación industrial, comercial y residencial, lúcete compañía anónima, ilumina tu vida. Gran surtido en lámparas decorativas, lámparas LED, bombillos en todas sus presentaciones, protectores de voltaje, fotoceldas, breakers, ventiladores, reflectores, artefactos eléctricos en general y todo en ferretería. Centro Comercial Montielco, local 1, lúcete compañía anónima. El paraíso sí existe y está en el Estado Falcón. Hotel Paradise Adícora, una experiencia única para disfrutar del paisaje más hermoso de Venezuela. Hotel Boutique, en el corazón de Adícora, con exclusivo club de playa, piscina panorámica, amplias y cómodas habitaciones, bar-restaurant, tienda spa y para quienes disfrutan de los deportes extremos, cursos de kitesurf en todos los niveles. Ven a disfrutar del paraíso frente al mar y nos vemos en Paradise Adícora. Continuamos en el Magazine Soleano en compañía de León Magno Montier, conversando acerca de estos gaiteros que le han dado tantos temas a las navidades venezolanas, a la parranda. Porque recuerdo que Chavín decía, uno de los temas, Venezuela es una vela encendida que jamás... No la apaga nadie. Exactamente, hermano. Y bueno, vamos a conversar acerca de Jesús Terán Chavín, León. Sí, nació en Cabimas, es una mezcolanza de venezolanidad, porque su papá andino, su mamá del sur del lago, y él nació el 1 de diciembre, quizá por eso era tan alegre. Chavín estuvo un tiempo en Mérida, allí estudió para técnico electricista y siempre tuvo una gran pasión por la música venezolana, cantaba muy bien la música llanera, las formas venezolanas, llegó a hacer un disco con el maestro Enrique Hidalgo, muy importante. Pero su gran primavera gaitera fue con Rincón Morales en los años 70, al lado de Pablo Grey, Fernando Rincón y Lula López. Pero después él conformó su Venezuela Habla Cantando para hacer música venezolana con Rayban Zapata. Y después, en el año 89, hizo Venezuela Habla Gaiteando. Eso es correcto. Nosotros continuamos con más del Magazine Soleano. ¡Venezolano! ¡Ópale!
Yo soy el suelo bendito donde Bolívar nació, la espada valiente que nos libertó. A luchar por nuestra tierra, mi tierra, tierra que admiro Martí, diciendo en forma sincera: ¡viva Venezuela! ¡Viva mi país, tu país! Venezuela estrella que vas galopante, por grandes caminos vamos adelante, siempre pa'lante, buscando de corazón la fe y la enseñanza del libertador. La fe y la enseñanza del libertador. Cada día te quiero más, Venezuela. Bueno, eso es mentira lo que dijiste. Hay más gaiteros, más como ayer vi a Neguito, a Danilo, a Cepeda, que son, bueno, emblema de la gaita zuliana. Sí, bueno, pero ahí va, después de mi accidente, bueno, final. Lo que sucede es que era, para ese tipo, es un gaitero reconocido a nivel nacional y con mucha proyección, inclusive de hacer muchas cosas. Lamentablemente decimos un milagro de la chinita, porque estar en estas condiciones luego de todo lo que pasaste no es fácil, y a pesar, y por ese mismo problema que 20 pasaste, años por eso, cumplo 20 años sí. De ese accidente. Que no sirvo, que estoy acabado, que mi enfermedad quebró mi garganta, que para cantar no te esperanza. Pero hay un pueblo con su gente que en su corazón y mente nunca nos olvidará. ¡Sí! Fieles amigos que en las buenas y en las malas han brindado siempre su amistad. Que nuestra historia es un reflejo de una entrega para un pueblo que sí sabe amar. Si somos viejos, gracias al cielo, porque en el reino de los cielos nuestras almas brillarán. Chavín, vos no creéis que viejo es el tiempo y no muere. Yo soy lo que soy y no lo que tengo, pero a mis amigos con o sin defectos los llevo por dentro. El que me lanzó un montón de arena debe saber hoy. Taller Rinmar, 38 años de buen servicio.
Somos tu multiservicio integral y tu mejor opción en latonería, pintura y pulitura de todo tipo de vehículos, mecánica en general, electricidad, aire acondicionado, tren delantero, reparación de cajas y motores, con personal altamente calificado. En calle 83, entre avenidas 11 y 13, sector Veritas, detrás de la Cruz Roja. Son 38 años de buen servicio. Rigmar, tu multiservicio integral. Lili Magnolia, Poporito, Chispita, Bombeadores, Minifo y Cebollita. Somos Gallo Verde. Oh, oh, oh. Somos Gallo Verde. Cuando veas luces en el cielo, esos son nuestros globos del deseo. Somos Gallo Verde. Hey. Somos Gallo Verde. En tu celebración somos la alegría. Te hago vibrar con pirotecnia fría. 100% seguro soy día. Artificiales, Gallo Verde, Gallo Verde. En Popular Estéreo 95.5 tenemos la programación que a ti te gusta, con los profesionales de la radio que te acompañan día a día. A través de Popular Estéreo 95.5 FM, la emisora de los éxitos. Siempre, siempre en primer lugar. Estéreo. Academias World Music. Aprende a tocar guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, teclado, batería, canto y percusión latina. En Academias World Music tenemos el curso Estrellita, curso integral de música para niños de 4 y 5 años de edad. Personal docente de alto nivel, certificado por Yamaha Music Foundation. Para vivir la música. Wash, café, merengadas, agua purificada para ti y para el servicio a tu vehículo. El único Car Wash Café en su estilo en Maracaibo. Un servicio de primera para ti y tu auto. Blum. Somos Blum, una pausa en el tiempo. Avenida 10 con calle 66A. Síguenos arroba Blum.66A. 70 años de calidad, 70 años en la tierra mía. Roberto Tudare siempre estará en nuestros hogares día tras día. Hoy estamos de tertulia, 7 décadas contigo. Una empresa de prestigio iluminando al Zulia. Estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista con calle 75. Síguenos en las redes sociales como Roberto.Tudares. Roberto Tudares está con vos iluminando al Zulia. Cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Yo no quiero soledad en el alma del soleano. Dale bien duro, mi hermano, que retumbe en la ciudad. Que llegue a la vecindad este canto soberano. Ay, cántame una gaita, hermano, que ya llegó Navidad. Yo no quiero soledad en el alma del soleano. Dale bien duro, mi hermano, que retumbe en la ciudad. Cántame, le han esperado, ya que él me contará Dios. A los
Continuamos con más del Magazine Zuliano desde Santa Rosa de Agua, conociendo estas voces que le han encendido las navidades a los venezolanos, en el caso de Jerry Sánchez, de Jesús Terán Chavín, de Jaime Indriago y de el gran Betulio Medina. Por cierto, León, Jaime Indriago también. Sí, Jaime Indriago es carabinero, nació en el antiguo hospital de Cabimas el 1 de febrero del año 60. También, al igual que Chavín, una persona muy, muy, muy ligada a la música de la canta criolla. Le gusta mucho la música llanera, la música romántica venezolana, pero también la gaita. Tiene un clásico que es La Tarjeta de Navidad y tiene muchos temas que ha pegado referentes a esa época del año. De tal manera que él es, junto a Chavín, a Betulio, como las voces de la Navidad. La Tarjeta de Navidad, que por cierto, León, ha sido grabada por muchos, en el caso de Gilberto Santa Rosa. Sí, Gilberto, el puertorriqueño, la grabó, no en ritmo de gaita, sino en un ritmo navideño puertorriqueño, como un mensaje de felicidad, pero quedó muy bien. Eso es de Jaime Indriago. Y de esta manera nosotros llegando al final ya del Magazine Zuliano por el día de hoy, será hasta una nueva oportunidad contigo. La cultura zuliana nos vuelve a unir aquí en este programa que resalta nuestros valores. Gracias, hermano. En Navidad y Año Nuevo, él es mi presente con Sesiones Famos. ¡Dale! Deseo de felicidad. Yo te envío mi tarjeta en Navidad. ¿Cómo dice el coro? Deseo de felicidad. Yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Guarda mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Amale José, pastores pesebres, regalos a los Reyes Magos, al niño de San Nicolás. Toma mi tarjeta de la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol. Pollo Brito, hermano, este año nos une una tarjeta de Navidad. Una tarjeta cargada de bendiciones. No te sorprendas si te llega mi tarjeta. Es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te he dado. Venga mi hermano, deme un abrazo de paz. Mi corazón es quien te habla en mi tarjeta, para llevarte alegría y felicidad. Es muy sincero el mensaje que ella encierra y es testimonio de nuestra gran amistad. Deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Llevarle a todo el mundo este
este mensaje de Navidad en una tarjeta escrita con letras de oro, donde está reflejado la fraternidad, la esperanza y los sentimientos hermosos. ¡Que viva la Navidad y el Año Nuevo!